Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Viernes 1 de marzo, hemos dejado atrás el mes de febrero, comenzamos un nuevo mes de este año 2024. Vamos a empezar hablando de sanidad, concretamente de la unidad de urgencias del Hospital Molina Orosa. Es que van a hacer un curso internacional sobre la mejorar la atención a los traumas graves. Y para eso tenemos con nosotros a María Zabalich, ¿no? Que eres la coordinadora de la unidad de urgencias del hospital, y a David Acosta, que eres el jefe de la unidad de urgencias del hospital. Buenos días a los dos. Bueno, estamos hablando de un curso. La gente podrá decir, bueno, un curso, ¿no? Lo normal es que los médicos hagan cursos, ¿no? Para formarse, pero ¿qué diferencia hay entre el curso que se va a hacer ahora a uno que ustedes puedan hacer de forma habitual en el hospital? Bueno, yo te explico un poquito lo que hemos conseguido traer a Lanzarote. Es la primera edición de un curso internacional de trauma grave, que es el ITLS, el International Trauma Life Support, avalado internacionalmente para dar y mejorar la atención primaria en el trauma grave. Esto significa muchísimo para nosotros, ya que son los cursos, yo creo, que a nivel internacional el mejor que hay que tenerlo para poder dar una mejor atención a todos los usuarios. Para nosotros obviamente es un gusto poder asistir al curso. Se celebra del 4 al 6 de abril. Del 4 ¿no? al 6 y de está abril. Destinado a médicos y sanitarios. Médicos y enfermeros. Del hospital. De atención primaria también, de Lanzarote. Al ser la primera edición, solo se tuvo en cuenta a las personas de Lanzarote, a los sanitarios de Lanzarote, porque queríamos probar a ver qué tal la respuesta de los sanitarios. Y la respuesta fue excelente. Así que seguramente tendremos más ediciones. Y priorizamos a la gente que trabaja en urgencias, tanto de extrahospitalaria como hospitalaria. Claro, porque cuando hay un trauma grave, a lo mejor el primero que tiene que actuar es el del centro de salud de Playa Blanca, ¿no? Sí, tal cual. Tenemos dos medicalizadas, una en Playa Blanca y otra que es acá en Arrecife, y muchas veces, si esas están ocupadas, se medicaliza una ambulancia básica con médicos del centro de salud de Valterra o de Tías. Hablamos claro cuando, y yo creo que todo el mundo lo entiende perfectamente, actuar en el momento y de la forma más ágil posible es salvar una vida, ¿o no? Es esencial. Lo que más prima es cuando llegamos a un accidente, casi siempre tenemos ayudas de los bomberos de la isla, poder sacar al paciente, sacarlo bien del coche, lo más seguro posible, con los menos intentos de movimientos, asegurar vía aérea. Entonces, lo más importante es esa primera atención, porque si no prestamos atención a pequeñas lesiones que puede tener el paciente, para él puede ser muy grave después. De eso se trata el curso, de coordinar y ordenar entre todos los que asisten al trauma de una forma ordenada, coordinada, pues la atención, esa primera atención que es importantísima. Porque estamos hablando que en el curso hay que hacer examen teórico, examen práctico, hay... Se le entrega una bibliografía a los asistentes. Que hay que ir preparado el curso. Y esos días tenemos distintas áreas de destreza, distintas para poder, bueno, como te decíamos, sacar a un paciente del coche, para poder intubar al paciente, para controlar el circulatorio. Son distintas habilidades que después las tenemos que poner en marcha. Vienen 7 instructores que no son de Lanzarote, hay 6 que son de Canarias y 1 que es de la península, que son los que van a estar continuamente evaluando a las personas que se presentan para hacer el curso, a los sanitarios. Porque además está claro que hoy día un médico tiene que estar constantemente formándose, ¿no? Siempre. La formación de los médicos es primordial, y yo creo que nosotros, como servicio de urgencias, lo que vamos a tratar de dar a todos nuestros compañeros y nosotros mismos es una formación continuada, sí, correcta, y que podamos seguir mejorando y dando un buen servicio, obviamente, a los usuarios. En el curso se trata, he estado mirando un poco lo del programa, es decir, todo lo que puede suceder en un momento en el que estamos hablando de los traumas graves, que son punciones, ¿no? Movimientos espinales, extracciones rápidas, es decir, todo ese
todo lo que en, ¿no? Todo sí. lo que puede encontrarse un médico cuando llega un médico o un sanitario en el momento del accidente. Cuando llegas a un accidente en carretera, generalmente, bueno, si hay el tema de las punciones, si el paciente vemos que no está ventilando bien, que tiene un neumotórax de atención, es primordial en ese primer instante poder hacer una punción para poder ayudarlo a ventilar al paciente. Así que esas cosas hay que hacerlas ahí en el momento y hay que estar preparado, ¿no? No salimos de la carrera preparados para eso. Y mucha gente que por ahí estaba trabajando en primaria, que después está trabajando en urgencia. En la isla están los médicos, no tenemos tantos médicos. Y muchas veces el que trabaja en primaria también es el que hace la urgencia, trabaja en urgencia. Entonces tienen que estar preparados. Porque yo, por lo nosotros hacemos siempre, tenemos que cubrir todo tipo de accidentes. Lo que sí vemos es que, no sé, nos da esa sensación de que hay muchísimos accidentes en la isla de Lanzarote. Muchísimos, y cada vez más. Y con la población, el tema de que es una isla que durante todo el año se puede vacacionar, y el turismo, gracias, que es una, se agradece, ¿no? Que venga a la isla, que conozca esta isla. El turismo es personas mayores o con críos y siempre estamos viendo cada vez el aumento que hay en los accidentes, sobre todo patinetes, traumatismo de cráneo, estamos viendo muchísimo eso. Accidentes de coche especialmente y también un poquito lo que hay que es el alcohol, que generalmente pues todo lo que consumen los turistas pues también vienen de vacaciones, de fiesta y lo que se espera, disfrutan un poquito de las bebidas alcohólicas y conlleva cosas graves. Está claro que esto va para, ¿no? Ahora seguiremos hablando del curso, pero me ha venido, por ejemplo, a veces somos nosotros los que nos encontramos un accidente grave, ¿no? ¿Cuál es la primera recomendación si un ciudadano, ¿no?, te encuentras a un accidente, un coche, alguien que se... ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Llamar al 112. Para que active todos los servicios. Es decir, no, si lo vemos que está sangrando... No tocar al paciente, dar aviso a los servicios de emergencia, que es lo primero que hay que hacer, y dependiendo, obviamente, de las circunstancias, si es un coche, pues es no poner en riesgo la vida de más personas. Si es un accidente peligroso que conlleve un coche volcado con gasoil, con, qué sé yo, un incendio... o que esté en una zona de difícil acceso, que no puedan ingresar fácilmente, pues básicamente dar aviso a los servicios de urgencia que están preparados para atender a ese paciente y que no se ponga en riesgo otra vida más. Entonces aunque a veces tengamos esa, ¿no?, de ayudar, ¿no? Pero sí. Claro, un mal movimiento por ahí, por ayudar uno mueve al paciente y no es un movimiento correcto, pero bueno, si siempre se puede poner en posición lateral de seguridad, porque vemos que por ahí, no sé, teniendo en cuenta el cuello, lo que pasa es que tendría que estar, pero bueno, siempre una posición lateral de seguridad es buena. Si el paciente está en parada y se pueden iniciar las compresiones, hay que iniciarlas. Claro. Avisar, alertar siempre, pero bueno, hay más cositas que se puede hacer. Hablaba, otro tema de los apartados es el trauma pediátrico, ¿no? Hablamos de los menores de edad, ¿no? De los menores de edad, sí. Bueno, varía un poquito, porque, bueno, un poquito, varía bastante por las edades, la forma de hacer compresiones, de tratar a un niño. La verdad que son dos cursos diferentes. Sí. La anatomía de los niños, las dosis de medicamentos, todo. Que también hay que prepararse, no es como que te preparas con el adulto y para los niños es igual. Son separados los cursos. Yo no sé, en el tema de la de ustedes del servicio de urgencia, también la capacidad psicológica, ¿no? Yo creo que eso también para ustedes, el tener que precisamente eso, ¿no?, de enfrentarse a los casos, ¿no?, a los casos más graves, a personas que fallecen, eso también, no sé si en el curso no se va a hacer, pero imagino que también es importante, ¿no? Es importante, se da ahora porque este curso, que es obviamente internacional y que tiene una captación mediática importante, pero generalmente durante la carrera se van cogiendo cursitos también de malas noticias, de cómo enfrentar todo este tipo de trastornos psicológicos que afectan mucho también a los médicos y a los profesionales. Yo creo que obviamente todos los médicos que trabajan en urgencias están preparados para atender este tipo de pacientes. Obviamente estamos preparados para atender los pacientes graves. Estas situaciones al principio cuestan más, pero uno con los años de experiencia que vas trabajando, es como que te acostumbras o las podés enfrentar mejor.
Claro, porque al final si te quedas paralizado ante alguien, claro, al final dices, no puede, es decir, al final está perdiendo la vida de esa persona. Sí, ¿no? No, nosotros es como ser un poquito más fría, vos vas, tenés que hacer tu trabajo, sabés que es una persona obviamente, pero dejás los sentimientos personales a un lado, hay que salvar esa vida, hay que hacer lo mejor posible, así que uno se va haciendo un poco más dura con los años. Claro, hablamos de, por ejemplo, de cuando pone usted vía aérea difícil, las vías aéreas también, claro, el saber pinchar, ¿no? En el lugar justo, preciso, eso... Importantísimo, eso es importantísimo porque puede salvar o no una vida, en distintos aspectos, ¿no? Pues la falta de una medicación y el saber utilizar muchos recursos, que para ello no es solo una vía venosa, puedes poner una vía intraósea, que a último es lo que necesitamos, si necesitamos poner volumen, líquido, medicación, pues es importante. Igualmente la vía aérea, aislar una vía aérea, pues ahora hay un poco más de mecanismos, tenemos un videolaringoscopio que nos ayuda muchísimo, un ecógrafo portátil también en la ambulancia, entonces hay un poquito más de tecnología sí, también. Ayer hablábamos de la unidad hemodinámica, que sí. Lanzarote, me imagino que ustedes también tienen que tener una relación sí, directa con estrecha, ellos, ¿no? Estrecha, porque sabemos qué cantidad pueden pasar, ya están diagramados los días que van de urgencia, la verdad que es súper bien, es una unidad que el hospital puede estar muy muy contento de tenerla, todo el esfuerzo que hicieron, y no se hacen tantos traslados como estamos haciendo al Hospital Negrín, sino dependemos continuamente del helicóptero o del avión medicalizado para poder trasladarlo, y ahora eso lo está asumiendo el hospital. Claro, porque antes ustedes evidentemente tenían ese paciente y tenían que trasladarlo, ¿no?, al helicóptero, sí. Ahora ya, claro, el salvar una vida, eso significa que aumenta también. Sí. Es más rápido, sí. Desde la ambulancia ya nosotros detectamos un infarto, tenemos un código, sí. Tenemos un teléfono con el código infarto, se activa el código infarto y estamos en contacto con la UCI del hospital y con los cardiólogos y con la hemodinámica. Sí, entonces, la verdad que es un avance importantísimo del hospital. ¿Cuántas personas tienen estimadas ustedes que van a asistir al curso personal? Por ser el primer curso, la primera edición, hay plaza para 25 participantes. Pero bueno, contarte que el primer día de inscripción se anotaron 76. Entonces, con respecto a esto, lo bueno es que hay mucha iniciativa por parte de los sanitarios, tienen ganas. Entonces, vamos a tratar de que, bueno, de que se haga más seguido y en esta isla. Claro, eso evidentemente lo que demuestra es que este tipo de curso hay que hacerlo sí o sí. Sí. ¿No? Porque ya primero, claro, la gente dirá, ¿y por qué no los 75? Porque claro, habrá que enseñar a esos 25 de una forma, ¿no? Que claro, tienen aprender. Que ser grupos reducidos con un instructor para que se puedan manejar y aprender. No pueden ser grupos muy grandes porque no se aprendería. Todos tenemos que poder hacer todo y si no serían eternos. Uh-huh. Hay que aprender muchas cosas en poco tiempo. Entonces, tienen que ser grupos reducidos. Son grupos porque creo que por lo que digo que son grupos de tres, ¿no? Y que todos tienen que hacer de todo, claro, ¿no? Es decir, que si me toca en un momento una punción, después tengo que saber, por ejemplo, pone algo también lo de los cascos, ¿no? Eso también tiene que ser algo muy delicado, ¿no? Sí, poder sacarle a un paciente el casco, los accidentes de moto, interviene mucho también el bombero con este tema. Los bomberos están muy, muy preparados. Uh-huh. Y realmente para sacar o sacar un paciente del coche y todo eso, tenemos ayuda. De hecho, el último día de prácticas es conjuntamente con los bomberos. Los bomberos en estos cursos que hacen, que siempre están campeones de todo, siempre hay un técnico sanitario. ¿Son de ustedes los técnicos que participan en ese curso? Dependiendo del curso, nosotros organizamos muchos cursos también, la unidad misma del hospital de formación y la unidad de cuidados intensivos. Hay cursos de politrauma también, politrauma adulto, politrauma infantil, que se coordinan los equipos. Entonces, asisten técnicos del hospital, pero obviamente también técnicos de Cruz Roja, no están destinados específicamente del hospital. Es el primer curso, eso significa que hasta ahora, ¿por qué el primero? Si ustedes han tenido que, la gente dirá, bueno, pues tampoco, han tenido que luchar mucho para... Mira, te cuento, nosotros teníamos la ilusión de traerlo, la ilusión, las ganas, nosotros hace poco que sí, estamos en la jefatura de urgencia, desde junio, agosto del año pasado, uh-huh. Y lo necesitábamos, la verdad que necesitábamos la formación para toda la plantilla de urgencia, para todos los médicos. Nos pusimos en contacto con un médico de las EMES, que la verdad que gracias al agarre
y las ganas que también tenía él de traerlo. Imagino que era su sociedad médica de emergencia, ¿no? Sí, de medicina. Sociedad española de medicina de urgencia. Que le debemos mucho a él que se pueda hacer este curso, que es el doctor Pescoso, que es el actual gerente de la Candelaria y uno de los instructores que va a venir. Él nos brindó todo el apoyo desde el primer momento para poder hacerlo. Eso, la formación, el equipo de formación del hospital, y tuvimos mucho apoyo, no fue todo pulmón, porque es un curso caro y que los participantes, al menos en esta primera edición, no tienen que pagar nada. Entonces, fue mucha ayuda también. Nos han brindado el hotel donde se hospedan los instructores, que es un hotel de Puerto del Carmen. La dueña del hotel, bueno, la que llega al hotel, que es Noelia Umpierre, ayuda en otras ocasiones también en urgencias, en el tema de las pandemias, nos ha donado material de protección con lo del coronavirus. Así que estamos muy agradecidos. Hay un esfuerzo importante de muchas personas para que este curso se haga acá. Claro, dice María que es un curso caro, pero claro, nosotros egoístamente como ciudadanos, claro, al final es barato, ¿no? Porque cuando hablamos de salvar una vida, cuando hablamos de tener los mejores médicos o los médicos mejor preparados, al final a veces habrá que decir, oye, quítame dinero y ponme el curso, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, si un médico acá de Lanzarote se tiene que ir a la península o a Tenerife o a la península, que es donde más se hacen estas ediciones del curso, le sale lo de la inscripción al curso, claro, que es cara, el hospedaje, el tiempo, perderse días. La verdad que traerlo acá se gana mucho, porque acá hay mucho sanitario para poder, y es bueno para la isla también, para que la gente ubique un poquito más la isla en el mapa, que los otros profesionales del resto de la península puedan venir a hacerlo acá. La verdad que da para mucho el curso, no solo a nivel sanitario. ¿Qué comentaba? No, que yo creo que cada persona, pues ya lo ha dicho María, yo creo que estos cursos deberían ser un poco así, patrocinados, porque es para el bien común. Obviamente, si esto lo pones ya de tu bolsillo y es para el bien de los demás, también cuesta un poquito más, porque el curso son 2 días y son... Pero las personas, los sanitarios o los médicos que terminen el curso también tendrán una acreditación, que eso les servirá también, imagino, para mejorar en su, ¿no? Sí. en su carrera, ¿no? La acreditación del curso es internacional, no solo en Europa, sino si se quiere trabajar con el curso, se quiere presentarlo en Estados Unidos, lo puede presentar. Es internacional y es válida por 4 años. Cada 4 años hay que ir actualizándose porque, bueno, esto, aunque sea medicina y de toda la vida, hay cosas que se van actualizando. Así que el curso tiene validez internacional. Claro, y para ascender, incluso, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, para ir, para ascender, para todo. Ya es decir, digo, aparte de que, como dirían nuestros padres, ¿cómo es? Aprender no ocupa lugar, sí, ¿no? Pero se supone que también es algo que sí, profesionalmente te sirve. Te sirve, claro, para... te da créditos que son baremables. Entonces, para una bolsa de trabajo, para las oposiciones que va a haber, por ejemplo, para la carrera profesional, suman puntos, sí. Uh-huh. Aunque lo más importante siempre es la vida. Claro, claro. No, sí. Es que por eso decía que no, para mí me dicen que es caro y digo, bueno, depende para qué, ¿no? Sí. Depende para eso hablamos de los recursos, que siempre son pocos, ¿no? Muchas veces, ahora, como estamos terminando la entrevista, sí, ya, para que después no se vayan enfadados, que mucha gente llega a urgencia y se mosquea, ¿no? Sí. Es decir, es que no puede ser, que no nos atienden, que nos han tenido en el pasillo, que... Claro, ¿qué le podemos decir a esa persona cuando, oye... A ver, que hable el jefe, sí, que parece. Sí, que también. Mira, yo creo que nosotros somos un personal que trabajamos 24 horas, 365 días al año. Conozco por persona cada uno de mis compañeros, y muchas veces ni comemos ni tomamos agua y no tenemos tiempo ni para ir al baño. Entonces, que sepan que estamos trabajando el 100%, que aunque no se vea, que a veces dicen, si la sala de espera está vacía, pues si está vacía es porque estemos llenos adentro trabajando en un caso grave. Y generalmente, pues, que sepa también la población que cuenta con otras urgencias para casos menos graves, que la urgencia del hospital está preparada para atender eso, casos graves. Obviamente no podemos negar la atención a ningún paciente, pero que cualquier catarrito, dolor de garganta... Que vayan al centro de salud. Que pueden ir a su centro de salud, porque, pues eso, las horas de espera a veces en la urgencia son muchas. Hombre, yo sé que a veces me imagino que es complicado, ¿no?, decirle a alguien que se tranquilice, ¿no? Que evidentemente para mí mi salud, claro, es la más importante, mi hijo es lo cierto, más importante. Sí.
También tienen ustedes que hacer un poquito de psicólogos, ¿no? Sí, muchas veces, muchas veces. Y uno trata de hacer todo el esfuerzo posible, de atender en tiempo y forma, pero sí que es cierto que los casos graves son los primeros que se atienden y bueno, tratamos de charlar, en todo caso, de comunicarles que generalmente se les suele decir cuando llegan a triaje, que es lo de enfermería, se les suele decir las horas de espera, como es va por triaje, por nivel, los 1 y los 2 se ven urgente, el 3 se espera un poquito más, el 4 y el 5 son patologías que se pueden ver en primaria, entonces se les explica. Mire, va a tener es decir, que si yo voy mañana y me dicen que estás en el 4 o el 5, que no vaya con prisa. Que no vayas con prisa. Que no vaya con prisa, ¿no? Es decir, y además es lo lógico, ¿no? Te vamos a atender. Es lo lógico. La isla cuenta con otros recursos para atender esos niveles. Nosotros, si bien se ven todas las urgencias, todo es importante, tenemos que priorizar la vida. Entonces, quizás por un dolor de garganta no te vas a morir, pero sí tenemos que atender al paciente que viene con un síndrome coronario agudo, porque ese sí se puede morir. Bueno, María, David, gracias por venir, por explicar este curso que al final, yo digo, es para ustedes, pero al final nos va a beneficiar a todos nosotros. Así que lo hagan bien, que aprendan. Ustedes también van a participar, sí, claro, sí, porque claro, aunque por sea supuesto. Jefe y coordinadora, sí, también tienen supuesto. Que aprender. También tienen sí, sí. que aprender. No, nosotros hacemos guardias. Nosotros estamos trabajando igual como el resto de la plantilla. Sí, sí, hay que dar el callo ahí en urgencia. Pues nada, gracias a los dos, que ya estaremos en contacto, que seguro que será el primero, pero no el último. Esperemos que no sea el último. ¿No? Sí. ¿No? Sí, seguro, sí, ¿no? Sí, seguro, sí, esperemos. Seguro.